Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Qué tal, Equifera? ¿Qué tal, Diamond Jackson? ¿Qué tal, 0X? Pues aparte de guapo, bien, tío. Bastante fresco. Que me compré una obra de luz y está fundido. Así que nada. Yo pensé que iba a estrenar aquí nueva iluminación, pero va a estar como complicado. Bruno Gen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Eres nuevo por aquí? Me suena de... ¿No me suena? ¿O sí? ¿Cómo les trata este miércoles? Este miércoles 22. Pues a mí bien, llevo un día bastante de locos, tío. Una pasada. Pero bueno, aquí estamos para estar un poquito más tranquilito y hoy se vienen cositas guapas. Vamos a ver qué tal funciona hoy. Quiero meter un challenge de reversing. Pues ya sabes, tío, métele caña. ¿Qué tal, Odinger? ¿Cómo estás? Bruno Gen, estoy por acá cuando puedo por el trabajo. Ah, perfecto. Pues me alegro de estar por aquí y distraerte en el trabajo. Feribex, ¿qué tal? También, buenas a todos. Efectivamente, buenas a todos. Vamos a ir comentando un poquito lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Lo que vamos a trastear. Como bien pone en el título, hoy vamos a intentar, porque es improvisado, nunca lo he hecho. Así que vamos a investigar cómo podemos auditar RPC Client. Como muchos sabrán, RPC Client se utiliza para enumerar montones de cosas dentro del directorio activo, desde usuarios a grupos, a, vamos, te puede dumpear mucha información dentro del directorio activo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es si desde el otro lado, si desde el lado del Blue Team, podemos activar alguna auditoría que nos ayude a eso. Así que bueno, eso vamos. ¿Qué tal? Vengo del canal de Savitar, me recomendó este canal. Pues bien, Johnny, aquí hablamos de Blue Team. Threat Hunting en este caso, que no es Blue Team del todo, porque tienes que saber atacar para saber defender. Así que nada, vamos a trastear primero intentando atacar un poco el directorio activo que tenemos, tirando unos RPC de clientes ahí sencillitos, a ver qué podemos sacar, si sacamos algo. Y en caso de que saquemos algo, pues intentar detectarlo. Y se me ocurre que creo que Inpacket creo que trae unos módulos o unos comandos concretos de RPC. Y si este va bien con RPC Client, pues intentamos a lo mejor tirarle algún Inpacket ahí a ver si podemos. Si nos vale la regla, el indicador de compromiso que tenemos para RPC Client, si nos vale para los ataques de RPC que trae el Inpacket, que creo que los tiene. Diamond Jackson, Lean Savitar mencionó que tú montabas los servidores de correo para las campañas de phishing. ¿Tienes una guía o algo para montar tus servidores? Tengo que hacer algo de eso en el trabajo y estoy hecho un lío. Vale, pues podemos, mientras vamos entrando, podemos ir comentando un poquito esto, ¿vale? No tengo ninguna guía, porque la verdad que hacer un curso de phishing a saco, tío, es ponérselo a la gente muy fácil. Me explico, ¿no? Porque por desgracia hay mucha gente que utiliza el conocimiento del hacking para el mal y tampoco quiero que mis conocimientos sean utilizados desde el mal, ¿no? Para el mal, perdón. Pero vamos, te puedo nombrar un poco por encima, un poquito por encima lo que suelo hacer, ¿vale? A ver, ¿cómo te lo puedo comentar así rápido mientras vamos entrando todos? Vale, primero. Un consejo, ¿vale? Al principio, en la empresa donde yo estaba antes, para hacer campañas de phishing, no añadíamos ninguna IP en la víctima como lista blanca, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que ya comprobarán y sabrán un montón los que estén trabajando, que normalmente se añaden correos en listas blancas, porque no todo el mundo es capaz de configurar bien el correo y a veces llegan a spam y tal y cual. Pues lo que hace mucha gente es coger una dirección de dominio. O sea, un dominio, perdón, o una dirección IP y agregarla como lista blanca. Depende que el servidor de correo, cuando entra un correo, pues lo deja pasar directamente si hace match con la IP o con el dominio, ¿no? Entonces, al principio en mi empresa eran muy reacios a que utilizásemos eso, sino que nos partiésemos los cuernos, como se suele decir, a que tenía que entrar
a la carpeta de bandeja de entrada, sí o sí. Pues, ¿qué pasa? Que cuando el cliente utiliza un exchange local, por ejemplo, o utiliza sistemas de correo que no son los más tochos, que no son, por ejemplo, Gmail y Outlook, pues no vas a tener problema. Pero como la víctima de tu phishing, como el cliente que te solicite el phishing, esté detrás de Google o esté detrás de Outlook, vas a tener que sudar sangre porque un departamento de ciberseguridad de Microsoft va a saber más que yo, ¿no? Entonces lo tendrán todo catadísimo y tendrás que sacar artillería pesada que en alguna que otra ocasión la he llegado a utilizar, pero que vamos. Que si tú lo que quieres verdaderamente es testear que tus usuarios no te comprometan con un phishing, intenta dentro de lo que cabe poner la lista de dominio o sea, el dominio en una lista blanca. Ahora, si estás hablando de que la víctima tiene como servidor de correo Outlook o Gmail, porque contra eso no vas a poder competir. Y yo me puedo currar una campaña de phishing increíble, o sea, que tú lo veas y digas, joder, hasta Kevin Mitnick hubiese caído. Pero si la inteligencia que tiene Gmail detrás, Google detrás, lo bloquea y lo manda y lo manda a spam, tú vas a sacar en tu estadística de phishing 0 de 100, o sea, nadie pinchó, y vas a entregar un informe así. Pues no es lo lógico, porque por mucho que. Es mi opinión, ¿eh? Por mucho que el correo de Google te lo haya parado y te lo haya mandado a spam, no has llegado a testear cómo los usuarios pues se enfrentarían a este rollo, ¿no? A cómo se enfrentarían a un mensaje de phishing. Entonces, mi consejo, después de 5 años de experiencia que tengo en campañas de phishing, es si el cliente utiliza servidores de correo tochos, por ejemplo Gmail y Outlook, o la Google Apps, o sea, da igual, o sea, todo lo que sea de Google y todo lo que sea de Outlook con respecto a correo, tira de lista blanca. Si utiliza que si. Bueno, y aplica para cualquier servidor, o sea, si es de Amazon o lo que quiera que sea, pues también. Pero si son cositas más tranquilas, como puede ser un OVH o cualquier otro, o un exchange local o cualquier cosita, ahí ya lo puedes hacer como te voy a comentar ahora. Porque normalmente esas empresas no están muy muy al día en sistemas de targeting de phishing, ¿no? O sea, de detectar en sí mensajes de phishing. GoFish le podría ayudar en este tema. Sí, precisamente eso es lo que voy a comentar, ¿vale? De hecho, vamos a hacer un paintecito aquí bastante interesante. Metemos aquí una clase de phishing guapa. Hombre, cafetero, llegaste en el momento clave. Acabo de dar un par de claves ahí de phishing y vamos a hablarlas ahora. Vamos a venir por aquí porque Diamond Jackson decía que tiene que hacer eso en el trabajo y estoy hecho un lío. Confío que sea verdad que comentas eso, ¿vale? Entonces, cafetero, me imagino que ya tú lo sabrás, pero desde mi punto de vista, por resumírtelo rápido, si a mí me encargan una campaña de phishing y yo veo mediante OSINT que la víctima a la que tengo que enviar un phishing utiliza correo de Google o correo de Outlook, directamente pido al responsable de sistemas o a quien sea que incluya mi dirección IP de servidor SMTP como lista blanca. Y si no es ninguno de esos, pues sí partiría de intentar llegar a la bandeja de entrada como tiene que ser, ¿vale? Entonces. Sí, es verdad, por ejemplo, que si hablo de phishing, no voy a dar una guía exactamente de, mira, contar menos XUF, descomprimimos el tema, configuramos aquí para que esto, no sé, lo haré un poco más genérico y lo haré un poco más genérico a la vez que práctico, pero no lo daré todo mascadito por si acaso, ¿vale? No llegan los correos. A ver, ¿cómo? Sí, GoFish ya lo probé. Pero como menciona Lea, no llegan los correos. Y usé el servidor de correo de Gmail, pero GoFish no identifica que los correos fueron abiertos. Sí, ese es el problema. Que Gmail tiene una inteligencia ya con respecto a eso, que te lo fulmina. Para configurar, para ver si funciona, siempre te puedes crear una cuenta de estas temporales, tipo temp mail y cosas así.
Y así pues hay algunas herramientas de Temmail, de mail temporal, que te permiten incluso ver las cafeteras, iba a decir, las cabeceras. Así que ese es el problema, ¿vale? En 365 hay una herramienta para hacer pruebas de phishing. Sí, la conozco y no la he probado muy bien. Pero sí, exactamente. Pues nada, voy a compartir un breve paint rápido para más o menos hacernos una idea de lo que tengo yo montado, ¿no? De cómo funciona el phishing aquí. Vale, vamos a venir aquí. Volvemos a nuestro mágico paint, que hacía tiempo que no lo sacábamos. Cuidado. Y vale, vamos a imaginar que esta es una máquina virtual, ¿vale? Pescadoiro profesional. Exacto. Vale, imaginemos que esto es un WPS, ¿vale? Un WPS, recomiendo 100% el uso de un WPS para estas cosas. ¿Por qué recomiendo WPS? Porque al fin y al cabo, tu servidor privado es el que va a hostear las páginas y es la víctima la que se va a conectar a tu página. Por tanto, si te la montas en local, vas a tener que estar haciendo forwarding de puertos y es una mierda. Así que yo por lo menos recomiendo WPS. Sí, ahí tienes el Attack Simulator. E incluso Office 365 tiene una herramienta de inteligencia artificial para detectar suplantaciones de identidad. O sea, cuidado, se están poniendo las pilas. Esto te digo, voy a hacer un cursito de eso, creo yo, porque es muy, 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 muy importante. Y sobre todo ver cómo funciona dentro del Red Team, ¿vale? ¿Se las come dobladas 365? Depende, ¿eh? Depende de muchas cosas, pero hay veces que no se la cuela. Pero depende de muchas cosas, cafetero, eso sí es verdad. Sería muy bueno ese curso. Sí, estaría guay, estaría guay. Tengo que ver cómo orquestarlo, porque en cualquier sitio donde tú preguntes, ¿cómo me defiendo del phishing? Te van a decir lo típico: SPF, configúrate el SPF, configúrate el DMARC y configúrate el DKIM. Y tú, vale, perfecto. ¿Con eso haces algo? No. ¿Con eso ayudas? Bueno, puedes ayudar, sí. Pero tienes que saber cómo esos tres conceptos, que son cosas distintas, son configuraciones distintas y bueno, sí, configuraciones distintas, hablando mal y pronto. Tienes que saber cómo funcionan, básicamente. Y voy a cambiar, ya que estoy el Game Science. Vale, perfecto. Al menos no te lo mandas de tu mismo mail si tienes eso habilitado. Sí, el problema que te lo mande desde el mismo mail es el tema de la suplantación de identidad, la suplantación de SPF. El soft fail, el fail, el pass, todas esas cosas te las para. Por eso es importante el SPF. Pero una duda, ¿dónde puedo crear, dónde puedo aprender a crear detección en LK? Mírate todos los vídeos del canal de YouTube y ahí los tienes, tío. Hay que poner la virgulilla bien, el ADNS. La virgulilla bien. De hecho, yo quitaría la virgulilla y pondría una barra. Pero si pones una barra, tú que sabes, cafetero, si pones una barra, te quitas las autenticaciones de SPF que pueden ser suplantación de identidad y te quitas aquella gente que no sabe configurar bien el correo y sean proveedores tuyos, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado con la barra, con el guión. Pero, como decía el Chocas así, el guión. Y eso. Por defecto, en 365 te dice de poner la virgulilla ahí, está el problema. Exacto, sí. Configuración por defecto. Pues nada, volvemos, ¿vale? WPS. Esto va a ser introductorio un poquito, ¿vale? Porque hay muchísimas cosas que hablar y quiero hacer con esto un curso. Y estaría guapo, ¿vale? Ya veré dónde colarlo, pero bueno. Mi idea es colarlo por algún sitio. Porque aquí hay información muy muy guapa. Porque no sé si lo sabían, que es bastante turbio, que curioso, espera que me pica el ojo, perdón. Una cosa que es muy curiosa es que un dominio, por ejemplo, yo llevo toda la tarde parando un ataque. Hostia. Pues ahora si quieres nos comentas un poco, a ver. ¿Qué días no hay más directos y a qué hora no hay más directos? ¿A qué día nomás hay directos y a qué hora? Vale, perdón. Lunes, miércoles y viernes a las 6 horas peninsular. De todas formas, en mi pestaña de acerca de en Twitch,
puedes ver los horarios y se te pone con tu hora, ¿vale? Por si tienes dudas de cuántas horas son para arriba y para abajo, pues eso. Vale, una cosa que a lo mejor no lo saben es que un dominio cuando expira no es que simplemente caduque y ya está. Cuando tú lo dejas de pagar, por ejemplo. O sea, no es que simplemente caduque y ya no resuelve el DNS y a tomar por culo y se va. Sino que pasa por un montón de. Montón. Pasan por un par de etapas. Pero yo no encuentro tu canal de YouTube. No sé si está aquí dentro en YouTube, puede ser. Ahí está. Es que sin barra baja, ¿vale? No me dejaba poner barra baja. Vale, lo que comentaba. Un dominio pasa por varias etapas antes de. Uy, si cambio el título y hablamos de phishing, ya tomar por culo, tío. No sé, ya veremos. Eso pasa, perdón que me líe. Pasa por un montón de etapas. Y una de ellas, el comprador tiene como una especie de tiempo de compra, de volver a recomprarlo. Y si no se recompra, ciertos dominios pueden conservar su antigüedad. ¿Qué significa que conserve su antigüedad? Que si tú tienes un dominio que se compró por primera vez en el 95, ese dominio tiene un peso en internet tremendo y puedes enviar phishing desde ahí que va a entrar y se va a comer todas las medidas. Porque esto es como una balanza, ¿vale? Imaginemos que esto es como una balanza. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes, por ejemplo, SPF por un lado, perdón, SPF por un lado, que está bien verificado, DKIM y DMARC. Pues la balanza se empieza a bajar un poco, ¿no? Pero por aquí tienes un dominio que está comprado ayer. ¿Y qué es lo que pasa? Que Google, cuando detecte un correo, va a mirar la dirección de correo y va a decir, espérate, ¿desde cuánto está enviando esta dirección de correo? ¿Desde ayer? Pues cancélalo. Ponle una puntuación de spam grandísima. Entonces tienes una puntuación de spam grandísima. Y por mucho que tengas otras cosas bien hechas, no va a inclinar tanto la balanza. Y se va a quedar con una puntuación muy alta. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? Hay muchos dominios, por ejemplo, que imaginemos que queremos hacer un ataque al Burger King, por decirte algo, ¿no? Pues la gente no va a comprar un dominio que se llame Burger King y la I es una exclamación, por ejemplo. Porque necesitarías que ese dominio se macerase, como quien dice, se guardase ahí tranquilito y que vaya acumulando peso de tiempo. Porque si vas a enviar correo con ese dominio comprado desde ayer, no vas a entrar en la bandeja de correo de nadie. Entonces la gente utiliza direcciones de correo súper random. Una que es 3w.workstationtechnics, por decirte algo, ¿no? Y ese dominio a lo mejor ves el WHOIS y se compró hace 30 años. Y a lo mejor lleva toda la vida utilizándose para enviar correo. Pues ese dominio tiene ya un renombre en internet y te está poniendo la línea aquí debajo. Y si tú encima la vas llenando con que tu correo está bien definido, no tienes links muertos, tienes HTTPS en el contenido y demás técnicas que ya veremos, pues entonces se te va sumando en puntuación positiva. Incluso si el SPF no te valida bien, tienes aquí y el SPF lo tienes por aquí. Pues la balanza se te equilibra a tu favor y puedes hacer denegación, ¿cómo se llama? Suplantación de identidad. Espero que se haya entendido, es un poco raro, pero la idea que quiero que se queden es que un dominio que tiene mucho peso en internet es muchísimo más fácil de enviar phishing. Ese es el toque. Y que hay página web de compraventa de dominios a punto de caducar y vamos, de loco. Que hay como una especie de mercadeo de ese rollo. Vale, pues entonces volvemos aquí al tema, perdón, que me voy. Hablando de WPS, ¿vale? Tenemos una máquina virtual donde vamos a meter todo lo necesario para enviar phishing. Para este punto tenemos que saber dos cosas, ¿vale? Voy a ver si lo puedo escribir por aquí. Escribe en blanco, vale. ¿Se lee bien, más o menos? Vale, tenemos que saber tres cosas. Primero, ¿qué tipo de phishing vamos a querer enviar? Porque tenemos, yo defino, por ejemplo, un new domain
main phishing, defino como otro tipo de phishing, por ejemplo. Estamos hablando de phishing por correo. A nivel genérico, pues está el phishing, el smishing, el QR phishing, lo que tú quieras, ising, ¿no? Pero yo estoy hablando ahora solamente de correo electrónico. Tenemos el new domain phishing, tenemos el spoofing phishing. ¿Cómo se escribe mejor? Perdón. Spoofing phishing. Y después podríamos tener el SMTP phishing, ¿vale? Vamos a entender estos tres tipos de phishing y ahí ya lo tendremos todo más claro, ¿vale? ¿Qué es el new domain phishing? A ver, alguien me lo dice por el chat, a ver. ¿A qué se refieren con esto? ¿A qué me refiero yo? ¿Alguien haya avispado? El nombre en inglés ya te lo estoy diciendo, pero bueno. Seguro que hay que comprar un dominio para ello. XD. Sí, efectivamente. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un ataque a Twitch, ¿vale? Twitch.tv. Pues yo tengo dos opciones para intentar enviar un phishing a, por ejemplo, no sé si esto que estoy haciendo está bien, pero bueno, vamos a cambiar de nombre por si las moscas. Hunters.lea, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Hunters.lea. Vale, imaginemos que queremos enviar phishing a esta cuenta de correo. Es nuestro target, ¿no? Bueno, y así montones de cuentas de correo, entre más mejor, ¿no? Pues, ¿qué es lo que haremos? ¿Esto por qué está aquí? ¿No me deja escribir aquí ahora qué? Hola. Pues nada, murió. Es que el peine es una basura, en verdad. Pero bueno, da igual. Lo pongo aquí y ya está. Y aquí no pasa nada. ¿Qué está pasando? Voy a reiniciar el Paint. Toma por seco. Nada, lo hacemos rápido en un momento y ya está. Tampoco hemos hecho mucho, así que no pasa nada. New domain phishing. Vale. Imaginemos eso, que queremos atacar a info@hunters.lea, ¿no? Pues como hablamos de new domain, yo voy a comprar un dominio que sea lo más parecido posible a esto, para jugar con la ingeniería social de los usuarios en este caso. Para que cuando vean que llega un correo dentro de... ¿Por qué está escribiendo en negro ahora? ¿Me explica? Da igual. Tengo que seleccionarlo todo de aquí en adelante. Da igual. info@, a ver cómo dice, la L por... Ah, efectivamente, sí. Hunters.ia. Pues ya está, aquí está el... Si se fijan milimétricamente, esta I mayúscula es más pequeña que esta L minúscula. Y aquí estamos comprando un dominio nuevo que casualmente se parece al de la víctima, ¿vale? Entonces tenemos que comprar este dominio. Y ya está. Y aquí puedes poner el dominio que sea, ¿no? Y después te creas una cuenta de ese dominio que se llame info. ¿Tú crees que si a alguien le llega a esta cuenta, un correo desde esta cuenta, va a darse cuenta? O sea, ni de coña, ¿no? Parece casi idéntico, efectivamente. Y solo tenemos que comprar este dominio. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que a nosotros, como atacantes, nos interesa enviar Punicode, exactamente, bien visto, Diamond. A nosotros como atacantes nos interesa que los correos que enviemos desde ese dominio lleguen a la bandeja de entrada.
¿Y qué es lo que pasa? Buenas, Tibicena, ¿qué tal? Estamos hablando de phishing, así que bueno, llegas en buen momento. De hecho, voy a cambiar el. Hoy va a ser speech de curso total, no sé si cambiar el nombre, tío. No lo sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cambio el nombre o no? Espérate, lo voy a cambiar aquí en un momento porque no quiero que me machaque. Si ves Dread Hunting en español, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí, lo voy a dejar para más adelante. Y si tal lo cambio, lo puedo cambiar incluso al final del directo, tampoco pasa nada. ¿Cuántos somos? Somos 22. Vale, no hay problema. Vale, estamos hablando de phishing. Entonces, les estábamos diciendo de que para mí existen tres tipos de phishing por correo. El primero que vamos a ver, esto es teórico. Mi idea es hacer un curso sobre esto más detallado y mejor explicado, así que bueno, sin problema. Estamos hablando de New Domain. Este título, entre comillas, me lo he inventado yo porque es mi forma de verlo. Y digamos que queremos hacer un ataque a este dominio, ¿no? Queremos enviar un mensaje de phishing a esta cuenta. Pues si utilizamos la técnica de New Domain Phishing, hemos comprado un dominio directamente con nuestra tarjeta de crédito. Todo esto teniendo nosotros el permiso y un contrato con el cliente, ¿vale? Llega justo a tiempo, Retro. Estamos hablando de phishing. Entonces, con el New Domain Phishing compramos un dominio que sea lo más exacto posible al original. En este caso ha cambiado que esto es una L minúscula y esto es una I mayúscula. Y este dominio podemos comprarlo sin problema. Nadie nos va a decir nada. No tenemos ningún tipo de problema. Que casualmente se parece al de una empresa, pues, ¿qué le vamos a hacer? Casualmente se parece. Pero bueno, nuestra idea es aprovecharnos de eso, ¿no? Todo con fines benéficos y que no me hago responsable de que la información que se, del uso que se le pueda dar a esta información, ¿vale? Entonces, aquí apostando, o sea, aportando nuestra visión de ciberdelincuente, en este caso, por eso lo de usar tipos de letras correctas también. Viendo como un atacante, a nosotros nos interesa que nuestro correo, que nosotros enviemos desde aquí, llegue a la bandeja de entrada. Y es por eso lo que decía antes, que las empresas grandes como Google o Amazon o Outlook tienen, o Microsoft, tienen ya un montón de técnicas para detectar cuando un mensaje puede ser de phishing o no. Pero empresas mucho más bajitas, a lo mejor como puede ser OVH o alguna de parecidas a la de esas, quizás no tengan tanto. Entonces, toda esta información está supeditada a que si la víctima donde tú vas a enviar el correo de phishing tiene su servidor de correo en una de estas grandes, pues que barajes la posibilidad de añadir tu dirección de SMTP de envío como lista blanca. Porque si no, Office, bueno, Outlook o Microsoft, con sus kilos de reglas de inteligencia artificial y de Elon Musk y toda su movida, te va a enviar el mensaje a spam y el usuario final nunca va a ver el mensaje de phishing y nunca vas a saber tú, que eres el jefe, nunca vas a saber las métricas reales de qué persona de tu, o sea, qué trabajador cayó en el phishing y quién no, ¿no? Por eso es importante la lista blanca cuando hablamos de esto. Entonces seguimos, ¿vale? Si nosotros tenemos esta dirección de correo, tenemos nosotros como atacantes el mismo problema que tienen la gente que se dedica al email marketing. Porque si se fijan, ¿cuántos correos recibimos al día de email marketing y nos llegan a spam? Pues por algún problema. Entonces a nosotros como atacantes nos interesa que nuestro mensaje llegue bien y correcto. Para eso nosotros tendremos, entre otras cosas, que configurar el SPF bien, el DMARC bien y el DKIM también bien. Porque es como si nosotros comprásemos un dominio. Imagínate que yo empiezo, monto mañana una empresa que se llama Hunters Detecting, por ejemplo, y yo quiero comprarme un dominio, pues tengo que configurar esto un dominio, porque si no, ni siquiera a mis proveedores ni a nadie voy a poder enviar correo porque van a llegar a spam. Pues nosotros le damos la vuelta al pensamiento del atacante. Por tanto, tenemos que hacer lo mismo que si fuésemos un cliente normal, una persona normal que va a comprar un dominio para montar su empresa. ¿Qué es el SPF? Resumidamente. Oye, esa H está guapa, ¿eh? ¿Qué es el SPF? Pues el SPF va a definir quién puede utilizar tu dominio para enviar correo y quién no. Con una serie de reglas, que no las vamos a ver porque tampoco quiero liarme mucho. Tú puedes decir
esta dirección IP puede autenticarse para enviar correo en este dominio, esta dirección MX, este registro A o lo que sea. Digamos que aquí autenticas a quién permites utilizar el correo para enviarlo. El DKIM lo que hace es firmar con claves, la típica clave simétrica y este rollo que tampoco entiendo muy bien del todo, pero vamos, que te firma el contenido del correo para que no sea, ¿cómo se llama? Para que si es interceptado, que no se pueda ver el contenido. No te está autenticando ni quién es el origen ni quién es el final ni nada, sino simplemente te está diciendo que te está verificando que la información es la misma del correo dentro de, desde el punto de salida al punto de llegada. Al revés, de llegada al punto de... Bueno, da igual. Eso, que si se intercepta en medio, es como cifrar, entre comillas, el correo con HTTPS, con SSL, entre comillas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a inclinar nuestra balanza de que nuestro correo está bien formado. Nuestro correo ahora mismo es de un dominio, ¿vale? Que puede ser SMTP2Go, por decirte algo, o puede ser... ¿qué más email? ¿Qué más campañas de email hay? De relay de email. Bueno, montones, ¿no? Pero vamos. Te envío, por ejemplo, sé que es una, creo que española y demás, pero vamos. Tú tienes tu dominio, has configurado tu SPF para que tú puedas enviar tu correo y has configurado el DKIM para que, si es interceptado, pues que no se pueda leer el contenido. De puta madre. Y falta el DMARC. El DMARC lo que hace es... Todo esto se configura en el DNS, ¿vale? En el DNS del propio dominio que compras. Entonces, ¿qué es lo que hace el DMARC? El DMARC es como una especie de policía, entre comillas, y te dice, te es capaz de reportar a una, te envía un correo, entre comillas, te reporta, si alguien ha intentado utilizar tu dirección de correo y ha fallado el SPF o el DKIM. Para nosotros, desde el Blue Team, es un chivato que nos dice que alguien ha utilizado nuestra dirección de correo, real, esta, en caso de spoofing phishing, ya lo veremos después. Y ha fallado el SPF. El SPF lo vamos a ver después. Aquí hablamos de New Domain. Pero vamos, que tenemos que configurar estas tres cosas para que esté bien. ¿Qué más cosas nos dan? Es el leak desde el propio equipo. Ya se nos vende. ¿Cómo? Hostia, Seldre, ¿qué tal, tío? Cambia el título. Sí, voy a cambiar el título porque se viene. ¿Dónde era esto? Por aquí. Información de transmisión. El buen pain no, es que no falla, tío. Eso tiene que estar ahí sí o sí, tío. Entonces. El modo oscuro. Entonces, no solo se queda aquí, ¿vale? Tenemos un montón de cosas. Porque ahora mismo tenemos en nuestra balanza imaginaria, tenemos que nuestro dominio ha sido comprado ayer, por tanto, ya tiene bastante nota de spam bastante alta. Por tanto, si enviamos a correos a Outlook o a Office o a así de los grandes, pues hay que tener cuidado. Y lo que vamos a intentar es bajar esta proporción de spam configurándolo nosotros bien, subiéndolo un poco y que se nivele el rollo. ¿Qué tal, Chris Armax? ¿Cómo estamos? Entonces, estoy instalándome en Fedora para un lab de reversing. Ah, vale, nada. Pues lo que comento, tenemos una altura de spam bastante grande con el dominio que compramos ayer y con el SPF subimos un escaloncito para intentar nivelarlo. Con el DMARC también, con el DKIM también, con el también... Vale, ¿qué más cosas? Lenguaje correcto. ¿Lenguaje correcto qué significa? Que si hablamos de lotería, si ponemos palabras clave, esto es una blacklist como de toda la vida, si ponemos lotería, ganador, urgentemente, o sea, palabras que ya indican que es un phishing, o sea, imagínate que tu correo de phishing es estimado señor, por ejemplo, sexo, exacto. Estimado señor, le ha tocado la lotería de no sé cuántos mil millones de euros, necesitamos que urgentemente sea capaz de enviar, o sea, nos envíe su usuario y su contraseña. Vale, pues todo eso dentro de la lista de spam va subiendo puntos de, pero vamos, a tope, porque son palabras blacklist y encima se suma ya a que el dominio fue comprado ayer, ¿sabes? Como que va ampliándose esa de spam y a nosotros no nos interesa eso, nos interesa que baje.
Entonces puedes utilizar vocabulario correcto. Estima de señores. Exacto. ¿Sería usted capaz de enviarme loguearse o loguearé? Algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de necesito que me envíes tu usuario y tu contraseña, pues necesito que en la brevedad de lo posible. Lolas, les señores. ¿Habrá IA o igualdad ahí? No lo sé, tío. Cuidado ahí, retro. Cuidado. Bueno. Palabras. Blacklist. Enlaces rotos. Enlaces sin HTTPS. Enlaces con IP. Carga de JS externos. ¿Y qué más? Y alguna que otra más que se me escapa. Pero vamos, lo típico. Si tu dirección de correo, porque obviamente cuando tú envías un correo, todos los analizadores, sobre todo de Gmail y de Outlook, empiezan a analizar el correo en busca de patrones que le digan que eso es un spam o no. Si tienes enlaces rotos, también te sube la puntuación de spam. Si tienes enlaces sin HTTPS, o sea, HTTP, te va a salir un disclaimer total en rojo grandísimo de que el contenido que quiere cargar el correo viene de ubicaciones no seguras. Y si encima te viene con que el enlace es una IP, rollo 192.168 o tal, o una IP pública, pues te vas a comer una buena porque te va a salir un mensaje de diciéndote que es alta probabilidad de que este mensaje sea un phishing, ¿vale? Y lo mismo con cargar JavaScript externos o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, todo esto es hacer todo lo contrario, o sea, utilizar palabras en whitelist, que los enlaces estén bien. ¿Y si hay enlaces con acortador? Buena pregunta, Mase. Cuidado con eso, ¿eh? Hasta donde sé, los acortadores, hay veces que funcionan y veces que no. Y todo depende ¿cómo se llama? Del servidor de correo del destino. Si tú utilizas con servidores de correo locales, un exchange local o algo bastante más abajo nivel, que no sean empresas grandes, el acortador se lo come sin problema ninguno. Ahora bien, el problema es que los acortadores, las empresas así grandes, tienen un seguimiento de los acortadores, o sea, son capaces de ver hacia dónde va la URL y es como si no pudieses un acortador, como si no pusieses un acortador. Es más, te lo puedo incluso marcar. Si la IP de destino es, o sea, si el enlace que acortaste tiene spam, o sea, tiene spam, tiene tu puntuación de spam, el hecho de que utilices un acortador también te va a subir el spam. En todo caso, pues, lo que dije antes, o sea, tener muy claro y utilizar whitelist para que no te lo pare la bandeja de entrada si son empresas muy grandes, ¿vale? Esa es mi opinión. Pero vamos, hasta que yo recuerde es todo esto, ¿vale? Igualmente, para el segundo vector de ataque, todo esto sigue aplicándose. Porque esto va dentro del contenido del correo. O sea, da igual el correo que estés enviando. Exacto, también Tibisena tiene razón. Si estás en lista RBD, también te suma. Entonces, esto se aplica para cualquier correo que envíes. Esto, tenerlo bien configurado, solo aplica en el vector de New Domain Phishing, ¿vale? Pasamos al segundo. Pasamos de esto, como decía el tío el del vídeo de que quería ser hacker, ¿no? Segundo. Spoofing Phishing. Está mal escrito, pero me da igual. E hipervínculos, toca aquí. Bien es cierto que haciendo hover sobre. Puedo usar el final. Sí, lo del hover es la técnica clave. O sea, utilizas hipervínculos y también. De igual forma, las empresas grandes también son capaces de ver el contenido de los hipervínculos, porque al fin y al cabo está dentro del HTML. Pero la ingeniería social es mucho mejor. O pones un hipervínculo. O sea, imagínate, vienes aquí y pones. Imagínate que la página original es hunters.lea, ¿no? Barra login.php, o sea, el mítico para robar las credenciales, pues tú puedes poner. Imaginemos que este es el original y el de nuestra página de phishing es este: hunters. Hunters con dos S, ¿no?
Pues tú puedes crear un hipervínculo dentro del correo y pones esto como título del hipervínculo. Entonces la gente va a pinchar directamente dentro del sistema del hipervínculo y no se va a dar cuenta de que el hipervínculo en verdad lleva a otra URL distinta. Que también puedes poner lo típico de loguéate aquí o pinchas en este enlace y pones el hipervínculo en la palabra este enlace. Pero bueno, tanto eso como esto también funciona bien. Pero bueno, es spoofing phishing. Aquí hay que tener en cuenta... Agüita la clase de phishing, cuidado. Por eso leo siempre el correo modo texto. Bien hecho, bien hecho. Agüita la clase de phishing. Tengo que acortar también, porque es que si no... Vale. Vale, perfecto. Spoofing phishing. Aquí solamente entra en juego una cosa, que es el SPF. ¿Vale? Lo que hablamos antes era un SPF que permitía autenticar quién envía el correo y quién no. Saber quién correo envía y quién no. Hacemos un split y dejamos el último para la siguiente para meter el hype. Curioso que lo hagas en Paint cuando solo estás usando texto. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que antes iba a ser un esquema con, ¿sabes? Con cuadraditos y cosas. Pero justo cuando entraste tú me puse en modo texto porque iba a escribir ciertas cosas, ¿vale? Pero bueno, que igualmente se agradece. Ojo, somos 27, ¿eh? Cuidado. Vale, perfecto. Entonces, el SPF, eso. Para autenticar. Entonces vamos a poner, por ejemplo, y vamos a empezar hablando de RPC Client, ¿vale? Pero mira tú. SPF Records. Vamos a echarle un rollo, que es el SPF, ¿vale? Todo lo que tú quieras. Yo quiero solamente ver una línea de prueba. Bueno, eso lo podemos ver aquí también, ya que estamos. Díganme un dominio. DNS Dumpster. Un dominio que no sea turbio, por favor, que no sea el dominio de la fábrica de moneda y timbre. Lo buscamos aquí ya que estamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién se anima? Virustotal.com. Tengo uno bueno. Hostia, cafetero me da miedo. Zona System. ¡Ojo! Ese me gusta. Vamos. Zona System, para adentro. Me da igual el que diga cafetero, me gusta más ese. Vale, a mí me mola utilizar esta página, ¿vale? DNS Dumpster. Y aquí hay cositas, por ejemplo, ¿no? Mastermind.ac. Vale, vale, vamos a echar un vistazo. Ahora le echamos un vistazo a Mastermind. Por ejemplo, aquí vemos que la DNS que está cargando pues son de nameservice.com, que las MX, o sea, los servidores de correo son de Google. Lo vemos por aquí. En caso de que fuese OVH, pues pondría que OVH, o si fuese Outlook, pues lo que sea, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el único registro A que hay es este, y no hay registro SPF. Bueno, espérate, vamos a mirar otra página porque aquí creo que no me da registro SPF. SPF Lookup. Este, por ejemplo. Después, de hecho, este me gusta porque creo que tiene una IP, efectivamente, sí. SPF. Vale, no tiene SPF, ¿vale? Vamos a mirar el de Mastermind. Te pido perdón a Nate por estas pruebitas que vamos a hacer, pero vamos, que son solamente pruebitas de SPF, ¿vale? Y de hecho, si le echa un vistazo y tal, pues le puedo echar un cable a arreglar cualquier tipo de problema que vea y se cura en salud de phishing, ¿vale? Vale, ¿qué vemos por aquí? Vemos que sí que lo tiene Cloudflare, obviamente. Aquí tenemos que un par de MX, uno está en OVH y otros están en Google. Pues bueno, esto dependerá de las que tenga, ¿no? Depende. Aquí sí podríamos llegar a hacer algo porque VH como gestor de correo, bueno, bastante turbio. Pero bueno, todo depende de cómo lo hagan, ¿vale? Cómo lo hagan ellos. Bueno, vamos a mirar Mastermind AC aquí.
Vale, no tiene SPF Record. ¿Cómo no va a tener SPF Record? Joder. Pues aquí tenemos un problema, porque no sé hasta qué punto ellos utilizan Mastermind AC como cuenta de envío de correo. Tampoco tenía Cloudflare, el mentiroso. Oye, sí lo tiene. Está aquí. Al DNS están apuntando a Cloudflare. Ah, vale, ahora sí. Ahora sí. Sí, cierto, cierto. Pero hace 17 días que lo tiene. Hombre, cuando lo del ataque de denegación de servicio, ¿no? Y le atacaron el día 30. Ojo, esa información la desconozco. Pues en el vídeo dice que ya lo tenía. Sí, no, sí, yo me vi el vídeo también, por eso sé lo que dice. Cuidado. Vamos a ver, Tibisena dice elmundo.es. Vamos a ver si por aquí elmundo.es. Ahora resulta que nadie tiene SPF. ¿Esto qué pasa aquí? Vale, ñu, la leche. Agüita. Gracias el Mr. L por ese seguido, tío. Y gracias a Cat0Day. Cat0Day. Pues ese usuario me suena, tío. No lo sé. De Alvarado, Lobacho, Chimo, Escatopia, Draco, Dante, Salvador Mata y vamos. Y un montón de gente. En el pie dice que ya lo tenía. Vale, nada, aquí sí tiene un SPF. Ahora lo miramos, le echamos un vistazo. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que las MX son de phpphosted.com, que no sé quiénes son, la verdad. ¿Qué tengo por aquí? Ah, vale, nada. Pues nada, vamos a ver. A ver, ¿te da el SPF aquí? Sí, vale, también te lo da aquí. Así que no hace falta que hagan. Mira, aquí tienes el barra all incluso, ¿vale? Pues nada, vamos a ver qué nos dice esto. Esta es una línea de SPF, ¿vale? A ver si esto no explota aquí. Me tengo que pirar a cambiar unos terminales de pago. Luego nos vemos. Venga, tío, nos vemos. Dale caña. Vale, pues este es el SPF. Aquí dice la versión de SPF, esto nada. Y aquí dice que las MX del dominio este, del mundo, están permitidas a enviar correo. Lo cual tiene sentido que sea así, ¿no? Porque eso se trata. O sea, estas IP de aquí, estas dos, esta IP y esta IP, están. Esa es muy larga, no sé si cumple la RFC. Eso sí que no lo sé, tío. Eso sí es verdad que no lo sé. Tienes razón. Pero vamos, el MX este de aquí, perdón que me equivoqué de pestaña. El MX este que hay aquí dice que los registros MX del dominio están habilitados para enviar correo. Y aquí ya empezamos con IP. Esta IPv4 de este SMTP está habilitada para enviar correo. Y aquí lo registro A como este, por ejemplo. Esto host A, o sea que estas direcciones pueden enviar correo. Por tanto, si nosotros somos capaces de comprometer la web del mundo, instalar un servidor SMTP y el correo que saca el SMTP, bueno, tiene que estar aquí, perdón. A ver. Esto. Si nosotros somos capaces de comprometer como ciberdelincuentes este dominio y el correo que nosotros salimos, que nosotros enviamos hacia afuera, viene con una dirección dentro de esta resolución, podríamos hacer suplantación de identidad al mundo sin problema ninguno. Porque el SPF por lo menos está autenticado. Aquí lo mismo con las IP, un montón de IPs. Los include que van a ser siempre lo mismo. Include también, incluimos los dominios. Incluimos los dominios de Outlook para que los correos que se envíen desde Outlook también estén verificados con SPF. Y el barra all. Vale, ¿qué es lo que es el barra all? Aquí puedes haber ciertas cosas, ¿vale? Puede tener un más, puede tener un guión o puede tener una virgulilla de estas. Vale, entonces, la virgulilla lo que hace es que si falla algo de validación, o sea, yo intento enviar un correo y mi IP de autenticación no es esta, sino es esta, la 24, este SPF va a dar un soft fail. Un soft fail significa que va a dejar enviar el correo, pero es muy probable que vaya spam por el soft fail. Si nosotros tenemos esto, este correo va a ir directo a spam de cajón, porque dice que cualquiera que no haga match con esto no llega. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, que
Si hay algún proveedor nuestro que no ha configurado bien el correo, nunca recibiríamos, o se irían a spam, todos los correos de aquellas personas lícitas, los clientes lícitos, que no han configurado bien su correo. Pero, de forma, ¿cómo se llama? De forma colateral, también nos estamos cargando a la gente que quiera hacernos suplantación de identidad. Y después está el más, que directamente es como si esto no existiera, así que se la suda. Así que desde mi punto de vista, lo mejor sería esto, siempre y cuando seamos conscientes de que nuestros proveedores o la gente con la que nosotros enviamos correo tienen el correo bien configurado. Tienen sus correspondientes SPF. ¿Vale? Entonces, nada, este es el SPF. Entonces, de eso se trata el spoofing. O sea, el spoofing, yo directamente no necesito ni comprar un dominio ni nada. Solamente necesito configurar un servidor SMTP, un postfix de toda la vida, que un apt install postfix ya lo tiene. Y simplemente pues poner el dominio al que quiero utilizar y a tomar por saco. ¿Qué pasa? Que cuando llegue el correo, en este caso del mundo.es, cuando el correo vaya a la bandeja de entrada del que lleve el info arroba el mundo.es, pues el SPF que acabo de quitar va a decir: espérate, me acaba de llegar un correo del mundo.es y la IP desde donde fue enviado no está en mi SPF. No te lo dejo pasar, toma por saco. Pero si por algún motivo tiene un soft fail, dice: ah, vale, no es la IP que yo digo, pero bueno, pues ya irá al buzón de entrada, al buzón de spam, para adentro. Y si tiene más, pues directamente le dice: pase, caballero, para adelante. Entonces ahí es donde está el problema, el SPF. No lo vamos a ver práctico porque tampoco quiero liarme y también quiero contenido para el curso. Porque aquí ya estoy ya destripando ya todo. Y es este. Ese es el spoofing phishing, la suplantación de identidad. Entonces, cuando a ti te dicen: ah, ¿cómo me libro del phishing? Y la gente te dice: ah, fácil, configúrate SPF, DMARC y DKIM. ¿Te sirve? No, no te sirve porque solo te vale para distintos tipos de phishing. Solo te sirve tener el SPF bien configurado para protegerte de ataques de spoofing. De New Domain no, porque es que de New Domain es un dominio nuevo. Si el atacante ha hecho los deberes y lo tiene todo bien configurado, te va a entrar a la bandeja de entrada sí o sí. Por tanto, esas medidas que nos dicen a veces de oída, de: no, instálate esto, ya está. Igual que: ¿cómo controlo la seguridad de la red? Ah, instálate un firewall y ya está. Gástate las perras en un firewall y ya está. Pues tampoco es así. Nada, es spoofing phishing. Se me queda un montón de cosas en el tintero, pero ya lo veremos más adelante. Después está el own SMTP phishing, que yo lo bautizo aquí porque es como una especie de vulnerabilidad, pero no. Pero digamos que, bueno, aquí hay una. Esto lo podemos hacer. Lo podemos hacer de forma sencilla, simplemente para que el concepto del SPF nos quede bien claro. Aquí tenemos el guión de que no lo permite. Y fíjate, vamos a coger esta IP. Que esta IP, aquí en este mismo comando, entre comillas, esta misma línea, nos está diciendo de que si el correo viene de esta IP, sí le va a permitir entrar. Va a dar un pass. Pues si nosotros estamos aquí hacia atrás, aquí nos puede decir la IP. Podemos meterle la IP. Y nos va a dar un. Bueno, perdón, aquí no es el mundo.es. Si damos aquí, nos va a dar un pass como una casa. Le está diciendo: verifícame si el SPF del mundo permite enviar correo desde esta IP. Te va a decir pass. Le dice aquí: SPF passed for this IP. ¿Vale? Esto simplemente es una. Te está diciendo toda la información. Y aquí lo que te dice precisamente el guión. Dice: always matches. Y go to the no sé cuánto. Te va a dar un fail o no sé qué. ¿Vale? Pero aquí el resultado, lo que nos interesa es esto, que dice SPF Authentication, SPF Passed por this IP. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros quitamos esto y ponemos aquí un 2, le damos aquí, estaríamos haciendo una suplantación de identidad porque estamos intentando enviar un correo con un dominio del cual no tenemos permiso para poder hacerlo, no tenemos en el SPF, no se nos ha dado permiso. Aquí debería dar un. A ver, pues aquí. Value. Ah, aquí está, perdón. SPF file. Porque esta IP no está dentro de la línea de la línea de SPF.
Entonces aquí es donde el Google, por ejemplo, nos dice, no tenemos claro de que el remitente sea quien dice ser, porque le ha dado un SPF fail. Y ahí Gmail ya te está diciendo, cuidado, que el que dice que te está enviando un correo como mastermind.ac no es mastermind.ac. Puede no serlo, perdón, que seguramente no lo sea, pero bueno. Pero sin embargo, si cambiamos la IP por esta que sí está autorizada, pues sí podemos entrar sin problema. Así que nada, así se ve, así yo creo que se ve perfectamente. ¿Cuál es la otra cosa? La otra cosa, por ejemplo, es, vale, aquí, el Own SMTP Phishing. Esto solamente pasa cuando se puede acceder al servidor SMTP por Telnet, por el puerto 25, o donde ellos lo tengan. Haces un nmap y si ves que hay un corriendo un podfix o cualquier cosa, pues intentas conectarte por Telnet. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro del Telnet, tú puedes enviar correo por Telnet. Y cuando tú entras, le das un hello, no sé qué, no sé cuánto, punto com. El servidor te dice, ah, de puta madre, tal, no sé cuánto. Tienes estos comandos para poder hacer. Y tú tienes varios comandos. Y uno de esos comandos es mail from demo arroba tal, 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 punto com. Aquí Crisa acompañando más. a Lea ¡Ojo! barra baja Cybernator. Gracias, Chris, por esa suscripción renovada. Se agradece muchísimo, tío. Ahora me pongo la gafa, déjame primero terminar esto, porque como tengo el fondo negro, no termino de ver las letras, ¿vale? Te la debo, te la debo. Lo dicho, nosotros dentro del Telnet podemos hacer el comando mail from y poner esto. Si nos dice OK, tenemos otra oportunidad. Si nos dice File Authentication, no sé cuánto, no podemos, porque está bien configurado. Pero si nosotros aquí, por ejemplo, nos dice OK, nosotros podemos poner el siguiente comando: rspt to seo arroba no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y si nos dice otro OK, a tomar por culo. Se acabó. Porque este correo se va a enviar desde el propio servidor SMTP de la empresa hacia otra empresa. Hacia la misma empresa, perdón. Por tanto, las cabeceras de esos correos, cuando lo vea la gente del sistema, se van a volver loquísimos porque van a ver que ese correo salió de su propio servidor y llegó a su propio servidor. No van a ver ni SPF fail, ni PAS, ni nada, ni una IP distinta que no han visto y que está en listas negras, ni de nada, porque sale de su propio correo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos. Bueno, eso se hacía, creo. Aquí tenemos varias cosas, ¿vale? Aquí hay dos cosas. Uno es que se puede utilizar el SMTP como el SMTP, uy, perdón, SMTP como Open Relay o no. O se puede utilizar como Open Relay o no. ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes poner aquí una cuenta y otra cuenta. El mail from dice de dónde sale. Nosotros podemos poner aquí que queremos hacer la suplantación de identidad a elmundo.es. Y nosotros queremos suplantar la identidad del mundo para enviarle un correo, por ejemplo, a la provincia, ¿no? Que es un diario de aquí. Provincia.es. Si aquí me da OK y OK, de una, lo tenemos hechísimo ya. Porque a la provincia le va a llegar un correo donde el SPF va a llegar bien, todo va a llegar bien. Las cabeceras dicen que el correo ha salido del servidor de correo del mundo y vamos a pasar por debajo del radar y vamos a saltarnos a todo Dios. Estaría muy bien, locurón. Pero esto sería un open relay. Y no es muy normal encontrar este tipo de configuraciones, porque esto al fin y al cabo es un fallo de configuración. Porque en este primer punto, aquí te debería decirte, hey, auténticate primero, ¿a dónde vas? Pero es verdad que hay veces que yo he visto que el Open Relay no lo puedes hacer porque no puedes enviar desde el correo de que estás intentando hacer la suplantación a otro distinto, pero sí puedes hacerlo, un Closed Relay entre comillas, que es enviar desde una cuenta suplantada del dominio que quieres suplantar a otra cuenta distinta, pero del mismo dominio. Y aquí sí he visto muchas más veces que te dejan hacerlo. O sea, hay dos fallos de configuración aquí. Uno es que independientemente del correo que sea, tengas que autenticarte. Y otra cosa es que encima te permita hacer el mail from y el rspt to, porque entonces ya estás cagado.
¿Qué es lo que he visto yo aquí? Que, por ejemplo, el SEO, un atacante, se crea un correo que dice: tenemos todo el contacto, tenemos todos tus contactos, tenemos todos tus datos, tenemos todos tus no sé cuántos. Mentira, 100%. Tenemos todos tus datos, vamos a hacerlos públicos si no nos envías a la dirección de Bitcoin, no sé qué, no sé cuánto, tal y tal. Entonces, claro, el SEO al día siguiente ve el correo y cuando ve el correo ve que le ha llegado un correo de sí mismo con un texto que él no escribió. Y ahí ya se viene. Llama a los de sistemas y los de sistemas, ¿qué van a hacer? Mira las cabeceras. ¿Y qué van a ver dentro de las cabeceras? Que ese correo literalmente salió de su propio servidor de correo. Y ahí ya cunde la paranoia porque ya se metieron en nuestro servidor, hay que apagar el servidor, hay que no sé qué, y en verdad el tío no está en ningún lado, sino simplemente cogió aquí se vino aquí a Mastermind AC, pam, vino al servidor de correo este de Hosting Panel, o a lo mejor imagínate que está corriendo todo un mismo servidor, le tiró aquí un escaneo de puertos de NMAP, aquí como el que no quiere la cosa, le hizo un quick scan, tal, le salió como que el puerto 25 estaba abierto, que en este caso no, porque debería salir SMTP, pero bueno, se metió por ahí por Telnet y ya está. Pero la IP de conexión es la clave. Sí, ¿la cuenta de front puede no existir? Buena pregunta. Muy buena pregunta, en verdad. La cuenta de front puede no existir. Pues no te sé decir, tío. Nunca he hecho la prueba. Te diría que sí. Te diría que sí, pero nunca he hecho la prueba. Pero está guay, está guay. Entonces, aquí está el problema. Entonces, deberes para administradores de sistemas que me vean o gente que tiene en su poder hacer esa prueba. Testeen esto. Si tienen acceso al servidor de SMTP, si pueden conectarse por Telnet, intenten hacerlo. Porque se quitan de problemas, ¿vale? Creo que no es necesario que exista. Me da que no. Me da que tienes razón. O algún día montarse un server en el local de phishing para testear. Pues sí. Entonces, este es el rollo. Este es el own SMTP phishing. Entonces, ya después de que sabemos esto, vamos a montarnos nuestra máquina, ¿vale? Si no autentica, imagino que tampoco valida. Yo creo que no. Yo creo que da igual. Que le puedes meter el que te dé la gana. Ahí, bien visto, me gustó eso. Vale, vamos a quitar esto. Y vamos a ver dónde lo teníamos antes. Aquí teníamos una máquina y aquí habíamos puesto que iba a ser esto un WPS. Vale, WPS. ¿Cuál es mi configuración óptima, ¿vale? Obviamente, necesitamos, punto número uno, un dominio comprado, porque vamos a hacer un ataque de new domain, ¿vale? Nos pillamos ahí, new domain. Supongamos que nuestra víctima tiene una cuenta con VH o que tiene un exchange interno, ¿vale? Por tanto, seguramente lleguemos al buzón de entrada como pan, tranquilitos, como pan es sinónimo de una, como se suele decir. Espérate que estoy esperando una llamada y no sé si me están llamando. Vale, no. Perfecto. Pues eso. Entonces, tenemos que tener nuestro dominio, tenemos que tener acceso al DNS de nuestro dominio y tal. Bueno, tools, herramientas. Herramientas. Primera herramienta, GoFish. De una, esta es impepinable, no hay más. ¿Qué hacemos con GoFish? Ya lo conocerán todo el mundo. Podemos crear nuestra landing page, o sea, la gente, bueno, vamos por partes, perdón. Creamos nuestro correo de phishing con el contenido, bueno, necesitamos que actives la segunda autenticación dentro del portal, no sé cuánto. Tenemos el correo, podemos crear la landing page. Cuando nosotros digamos en el correo, necesitamos que valide tu información aquí, pues ese aquí podemos crear nosotros nuestra landing page, que la podemos clonar o hacer a mano, o lo que queramos dentro del portal. Y ahí es donde se van a recoger las credenciales cuando el tío las ponga en el post. Y encima tendremos estadísticas. Sabremos quién ha abierto el email, cuántos han sido los enviados, quién lo ha abierto, quién pinchó en el enlace y quién envió la información. Esto está muy bien.
Porque podemos crear la campaña, gestionarla, ver los resultados, exportar los resultados y de puta madre. Podemos montarlo con SSL, por ejemplo, con ¿cómo se llamaba? Let's Encrypt, exacto. Así que primera tool que vamos a necesitar va a ser GoFish. Segunda tool, Let's Encrypt, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros compramos nuestro dominio y queremos que nuestro acceso a nuestra landing page, sí, es open source. Nuestra landing page tiene que estar con un certificado HTTPS, con un candadito. Por tanto, necesitaremos Let's Encrypt. Y dentro de nuestro WPS instalaremos ya GoFish y Let's Encrypt. En el GoFish tendremos que configurar que la landing page sea por HTTPS y tendremos que ponerle la ruta a los certificados de Let's Encrypt, obviamente. ¿Vale? Vale, entonces ya tenemos. Bueno, nos falta, perdón. Test postfix. Que postfix es para enviar correo, no hay más. Dentro de GoFish incluso puedes establecer la cuenta que vas a utilizar, la IP que vas a, la IP, perdón, el dominio que vas a utilizar y todo. Y eso es lo que lo conectas con el postfix en el mismo equipo. Y ya está. Con esto, entre comillas, ya tenemos el core de la herramienta. Tenemos cómo enviar el correo con el servidor de correo con el servidor SMTP de postfix. Tenemos cómo definir el correo, cómo definir la landing page y cómo tener las métricas. Y tenemos el Let's Encrypt para que nuestra web sea creíble con HTTPS. Y primero, antes que eso nos falta, pues, uno, perdón, dos, tres, cuatro. Nos falta uno, comprar el dominio. ¿Qué herramienta web utilizas para el NMAP? ¿Puedes pasarla por aquí? A ver, utilicé DNS Dumpster. Que básicamente te da toda la información del DNS, pero si ves aquí un host A con una IP, le das aquí y te abre ya un escaneo de puertos ahí basiquito. Bastante básico, ¿vale? Pero bueno, si no quieres montar la máquina virtual y estar con movidas, pues supongo que te valdrá. Entonces, nada, este es el core, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos a este core meterle esteroides? Porque muchas cosas de las que veo en formaciones de phishing, a una charla incluso que fui, a una charla incluso que fui en la Rooted, fui a una charla, una de las veces que fui a la Rooted, gracias a Marince por colocarme bien. Una de las charlas que fui a la Rooted era de cómo defenderse ante phishing. Y yo, uff, buenísima, me meto, refachero para adentro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando llegué allí, empezó la charla y dice, bueno, íbamos a hacer una formación de cómo defenderse de phishing, pero en verdad no. Vamos a hablar de cómo hacer phishing. Y yo, ya coño, ¿por qué? Sí, ahora estoy. Ahora sí, gracias. Ya estás atento, ¿eh? 0x. Tenía el vaso en la mano. Entonces, nada. Y lo que vi de la formación estaba bien. Bueno, se podía mejorar. Pero se quedaron en este punto. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? ¿Cómo meterle esteroides aquí al rollo? El rollo aquí está en una turbo herramienta que se llama Mail in a Box. No sé a quién le suena esto. Mail in a Box. Ojo, cuidado. Con Mail in a Box tenemos de una VPS una máquina perfectamente configurada para enviar correo. O sea, esto se utiliza de forma no hacking para enviar correo desde ahí. Te monta un SMTP y te monta un IMAP. O sea, encima, tú imagínate que como atacante eres capaz de enviar un correo y si esa persona te responde, tú eres capaz de verla. Puedes ver esa respuesta y volver a contestarle. Entonces, eso con este core era imposible. No tienes un IMAP. Tendrías que configurarlo. Pues el Mail in a Box, aparte de configurarte el servidor de correo con SPF, con DMARC, con DKIM y con un IMAP y con más movidas y con HTTPS de Let's Encrypt que te lo hace solo, con SSL, todo esto te lo da Mail in a Box. Y todo esto puedes instalarlo dentro del mismo servidor. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que puedes crearte
una máquina, es la misma máquina, ¿no? En el que, por ejemplo, el postfix, te montas un CAU para ransomware. Cofi es recomendable. ¿Hay otras alternativas? No lo sé. No sé si hay otras alternativas, la verdad. Seguramente las haya, pero esta es la que yo utilizo. Encima lo puedes programar con una API y te puedes hacer una aplicación directamente tú solo para automatizar todo el rollo. Entonces, ¿dónde está lo crema aquí, ¿vale? Lo bueno es que tú tienes GoFish para crear la página sin problema y para enviar el correo, pero el SMTP que tú configuras en GoFish es el propio que te da Merinabox dentro de la misma máquina, que ese Merinabox ya está configurado con todas estas cosas. Entonces el correo que tú ya estás enviando desde GoFish ya viene perfecto, ya viene totalmente autenticado con tu propio SPF, firmado digitalmente con su DMARC desde un IMAP y con un SSL. A todo esto también importa dónde hemos comprado el dominio, lo mismo, porque el dominio comprado de hace 2 días en empresas grandes te lo tira abajo. Y después, al fin y al cabo, haces como un Frankenstein. Solamente tienes que cambiar un par de puertos, porque es un poco lioso, porque tú tienes que tener el puerto 443 para la landing page del GoFish, porque si no en la URL te va a aparecer como elmundo.com 2.14443 y eso raya muchísimo. Entonces siempre el puerto 443 siempre va a ser para el GoFish. Por tanto, cuando vayas a configurar el mailing inbox, cuando tú accedes al IMAP tienes que cambiarle el puerto, porque si no va a haber un conflicto de puertos. Es el único problema. Pero vamos, cuando tienes el Mail Inbox en conjunto con todas estas 4 cosas, tienes la máquina perfecta para hacer phishing. Tiene sus cosas, y no lo estoy explicando todo. Hay muchísimas cosas que pueden dar problemas y darán problemas, pero esta es la máquina perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que por mucho que tengas esta máquina perfecta, si el dominio lo compraste ayer, te va a ser complicado igualmente llegar a la bandeja de entrada de correos tochos. Pero ¿qué pasa? Que si te metes en la compraventa de dominios que veíamos, que tiene una antigüedad de cojones y todo el tema, y para arriba y para abajo, todavía puedes incluso solventarte eso. Así que esa es la idea, ¿vale? Y poco más, en verdad. Respondo dudas ahora, a no ser que me acuerde de otra cosa. Qué mareo. Podría hablar bastante más de phishing, ¿vale? Sobre todo a nivel práctico, a nivel de cómo hacerlo, pero bueno, eso ya me lo guardo para el curso. Pues nada, ese sería el rollo. Aquí termina la parte de phishing, para los que estén viendo el directo resubido en YouTube. Ahora será charleta, ¿vale? Así que si se quieren desconectar, desconéctense. Vale, voy a cambiar aquí a charlando. Y voy a cambiar a game charlando, ¿es, no? Vale. Perfecto. Y aquí pues estamos un ratito más. A mí incluso me viene bien terminar hoy un poco antes, pero bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Fuaca, buena explicación. Yo solo conocía el primer ataque. Pues viste, Diamond. Me tiraste del hilo y y entramos a tope. Pero bueno, también quería hablar de esto, así que está guay también. ¿Cuándo es ese curso? Mola. Pues se me acaba de ocurrir cómo organizarlo ahora, tío. Así que no sé ni cuándo estará, ni dónde estará, ni nada. Así que lo siento por mi parte. Pero bueno, intentaré tirarle las puntas a Savitar ahí y colarlo en la Savvy Academy. No sé cómo lo verán. Corto y bueno. Sí, en verdad, una horita. Por esto se cobra, ¿eh? Cuidado. Y eso que no hemos visto ni demo, ni parte práctica, ni nada. Imaginar, y de momento tienen el directo de ahora de Twitch para que se lo empapen de arriba. Es un curso como los unicornios, sí, efectivamente, Chryser.
¿Qué otras alternativas tenemos para el GoFish? Pues no lo sé, voy a echarle un vistazo a ver qué hay por aquí. Porque yo en su momento utilicé una. Buah, pero no me acuerdo. ¡Ojo! Sir Explosive se ha suscrito. Gracias por esa sub, tío. Bueno, tío, tío, lo que quiera que sea. Voy a ponerme la gafa, que se lo di antes a Chrysler. ¿Dónde está la gafa? Aquí. Y como ya voy a estar charlando, pues da igual. Cuidado. Que nada, que como ponía por aquí, pues una sub ahí, pues ahí está el rollo, ¿no? No veo emotes, no lo llegaste a subir. Puf, tío, no he tenido tiempo, tío, me cago en la puta. Tengo que ponerme, tengo que ponerme. Son 20 minutos, ¿cómo que 20 minutos? ¿Qué estás hablando? A ver. 20, no, no. No, son 10, son 10, hombre. Una de mis sub y 10 de la de. ¿Y 10? ¿Cómo que 10? Facherito, ¿eh? Bueno, espera, está mal colocada. Ahora. A ver. Vale, perfecto. Vale, 10 minutos de mi sub y 10 minutos de las de Sir Explosive. Ah, vale, ya te pillé. Pero no son 10. Bueno, sí, ah, yo qué sé. Aquí estamos un rato con ellas puestas. 10 de 10, 10 de 10. Pero bueno, ahora, como estoy leyendo el chat ahora mismo, es curioso porque de las dos pantallas que tengo aquí, para allá, me acabo de parecer a Dimitri, el de. Ya está, ya Retro ya tiene. Ya tiene clip ya. A ver, espérate. Una prableña, tío. De aquí se saca algo. Es así. Ya está, ahí lo tiene. Al final me faltan slots de stickers en Twitch, ¿qué quieres que te diga? Porque las cosas aquí. Un nepe en No te pases, que esto es family friendly, ¿eh? Cuidado. Zorro. Para un clip, ponte serio y di I'll be back. No, eso le corresponde al Crisa, al Crisa, perdón, a Sheldren, ¿no? Vale, espérate, me perdí de lo que estábamos leyendo. A ver. ¿Qué otras alternativas existen al GoFish? Pues nada, voy a echar un vistazo ahora, a ver. No veamos. Lea, si tú compras un dominio que está a punto de caducar, se queda con el tiempo en el que se compró antes. Hay un paso de la caducidad de un dominio en el que creo recordar que es así. De todas formas, puedo estarme equivocando, ¿vale? Pero vamos, que hay un punto en el que te puedes quedar con la antigüedad. Creo. Facherito, ¿verdad, Miguel? 10 minutos, 10 minutos. De aquí se saca algo. Ponte serio. Ah, ya. Pues sí. Efectivamente, ahí estamos. Ahí está el rollo. Pues entonces está interesante eso. Sí, es bastante, bastante turbio. Vale. Vale, voy a mirar por aquí a ver. A ver qué hay dentro aquí de Goldfish. Vale, lo que hay es. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que hay una certificación de Goldfish? ¿Esto qué es? Top 10 Goldfish Fishing Framework Certified. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, no tiene sentido esto. Llegué tarde a la explicación. Sí, tío, te perdiste una explicación bastante guapa. Pero bueno. Buenas, es Game Player. Te perdiste una explicación también bastante guapa, tío. Lo siento ahí por eso, pero bueno. Te lo repito desde el principio. Vale, mira, hay distintos tipos de fishing, ¿te imaginas? Otra hora más hablando, tío. Nada, échale un vistazo al tweet. ¿Qué era el tweet? ¿Por qué al tweet? Nada, échale un vistazo al directo, que estuvo bastante salseante, ¿vale? Seguro que te buena, seguro que te mola. Alternativas de GoFish. Kingfisher dice esto.
Kingfisher, Trawler y Wifi Fisher. A ver. King, no sé cuántos. Bueno, las alternativas parece que están aquí en el top 3. El 3 de Hunting se fue un poco a la verga hoy. Sí, sí, puede ser, puede ser. Hoy se fue, pero bueno, al fin y al cabo es 3 de Hunting, tío, porque tienes que saber cómo atacar para poder defender. Ahora sabes para qué se utiliza el SPF, el de KM y el de Mark, tío. Y la virgulilla del, y el guión del SPF. Yo enseño a arreglar y enseño a romper también. Ahora todas las tours que... Ahora todas las tours las tengo en un TXT. Eso es bueno, tío. A ver, voy a ver el clip de Chrysler. Qué vergüenza ajena, tío. A ver... I'll be back. A ver. Ah, gracias por lo, por eso. Apareció. Dime. No, es que a ti sí te veo bien. Las pantallas son las que tengo que girar, porque si no, no veo. Ya han pasado los 20 minutos, ¿eh? Cuidado. Nada, vinieron a dejarme unos documentos. A ver qué tenemos por aquí. Aparecieron papeles voladores, ¿sí? Los papeles de Panamá. I'll be back. No, eso le, eso lo corresponde al, al Chris, al Chris. I'll be back. No, eso... No, no, no me pega esto, tío. No, no, ¿cómo se llama? No, no inflige respeto ni miedo el I'll be back este, ¿no? Es como bastante, bastante chill, bastante tranquilo el Terminator este. Pues sí, tío, los papeles voladores, efectivamente. Papeliños voladores. ¿Cuántos somos? Ojo, somos 30. Hostia, a ver si Tarmop... Ah, que quiero hacerle una raid a este chico, tío. Porque el tío se lo curra. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Y si tal, como me tengo que ir un poquito antes también, a lo mejor cierro el directo un poquito antes para intentar hacer una raid a este chico. Que hace exploiting y demás, y cada vez que lo veo en ensamblador metido. Es un loco. Mola mucho. Estoy muy callado, significa que ya estoy trabajando en ese nuevo meme. Mi cámara, puta. No falla, ¿eh? Bueno, ya está. Lo siento que me voy a quedar ciego, total. La leche. No me acordaba que la habitación era blanca. Vale, vamos a mirar un ratito a ver qué está haciendo Tarmop. Vamos a ver, a echarle un vistacito, a ver. Es muy callado el chico también, ¿eh? O sea, el primero sí que va bien. Cero. Bueno, aquí lo dice. Suelo dedicar mis directos a resolver retos de programación, electrónica, hacking, pelearme con proyectos y lo más importante, aprender y enseñar lo que sé. Pues a mí me cae muy bien este chico, tío. Es como el compañero que quieres tener en un coworking. Tendría que dar la vuelta a estos. El IJK, el... Pues sí, efectivamente. Yo creo que le van a entrar 28 personas del tirón y el pobre se va a poner... Se va... ¿Cómo se llama? Se va a asustar. Pues esto estoy sin gafas, tío. Pues nada, que... Lo vemos un ratillo, le hacemos una raid. Sí que me tengo que ir un poquito antes y así terminamos también esta, este streaming. Hostia, perdón. Claro.
Así terminamos este streaming como phishing, así se queda guardado dentro del título y demás. Y va adentro, ¿no? Vamos. De nuevo, gracias por la suscripción de Sir Explosive. Espero que te mole mucho y renueves, tío. Y Chris Armax, que ya lleva 3 meses, tío. La verdad que mola. Así que nada, gracias por tirarme de la cuerda. La verdad que no pensaba hablar de phishing, pero de puta madre, en verdad, me mola. Y nada, voy a preparar la raid, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Raid a Tarmop. Iniciamos raid. Y nada, lo dicho, nos vemos el viernes, gente. Hacemos algún que otro retito que teníamos por ahí y terminamos la semana. Así que nada, muchas gracias por las subs, muchas gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos, gente. Adiós, chao.